tardes, amigas y amigos. Les saluda Fernando Falconi Musquiz. Su servidor es maestro en criminología y política criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. De igual modo, es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria, y actualmente en lo profesional me desempeño como investigador del Instituto de Estudios Criminológicos Transdisciplinarios y ECRIT, y de igual manera me desempeño en el ejercicio profesional como abogado litigante de manera independiente. De igual modo, me desempeño como docente. En esta segunda cápsula a cargo del Instituto de Estudios Criminológicos Transdisciplinarios abordaremos un fenómeno que es de interés general. Se trata de qué futuro le aguarda al escenario de la militarización de la seguridad pública con el gobierno entrante. Como señalábamos, un tema que ha generado discusiones, reflexiones en distintos sectores de la esfera pública ha sido la tergiversación del carácter civil con que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reviste a la seguridad pública. A modo de exponer un panorama global en términos generales, es necesario señalar que, a partir de una reconstrucción histórica de las prácticas en política criminal en todo el orbe, nos es dable mirar que ha sido una tendencia, tanto en países centrales como en países periféricos, el endurecimiento de sus sistemas penales, arribando incluso a la militarización de los ámbitos civiles de la seguridad pública. México no ha sido la excepción al fenómeno apuntado, y en ese sentido es preciso recordar que la militarización de la seguridad pública en el país se ha verificado de un modo más evidente a partir de la incorporación del Secretario de Defensa y de la Marina al entonces Consejo Nacional de Seguridad Pública con el aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y hasta la incorporación de las Fuerzas Armadas a la primera línea de fuego en la cual se desarrollaron combates frontales con civiles presuntamente pertenecientes a distintos ámbitos de la delincuencia. El segundo fenómeno en análisis caracterizó a las administraciones públicas presididas por Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. Sin embargo, y aun cuando en campaña el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador declaró que sacaría al ejército de las calles, lo cierto es que en una declaración de agosto del año 2018 señaló que era necesario mantener al ejército y a la marina realizando tareas civiles de policías hasta en tanto se articula la Guardia Nacional, aduciendo una incompetencia por parte de la Policía Federal para atender la problemática y el fenómeno de la seguridad pública. Lo anterior es una promesa de seguir violando la Constitución y los derechos humanos, a pesar de que en reiteradas ocasiones el futuro mandatario ha declarado que la norma fundante es el código moral con el cual él basa su actuar, y se viola la Constitución por las siguientes razones. En primer lugar, la norma fundante establece que la seguridad pública debe ser estrictamente de carácter civil. Por otra parte, el artículo 129 constitucional prevé que en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Por consiguiente, si existe un tiempo de paz formalmente previsto en la norma suprema, también existe un tiempo de guerra señalado en el pacto político. Así, de una interpretación sistemática de los artículos 73, fracciones 12, 13 y el numeral 89 de la Constitución, tenemos que el presidente de la República se encuentra constitucionalmente constreñido a declarar la guerra siempre y cuando le preceda una ley expedida por el Congreso de la Unión específicamente en la materia. Y hoy por hoy no tenemos una ley en sentido formal y material expedida por el Congreso de la Unión que declare formalmente la guerra y que dé pie al presidente de la República a llevar a cabo las políticas públicas que estamos señalando. En consecuencia, aun cuando el jefe del Ejecutivo puede disponer de la totalidad de la Fuerza Armada, lo cierto es que no puede hacerlo más allá de los límites señalados previamente. Es en ese tenor que tanto Calderón como Peña Nieto violaron la Constitución en los términos relatados.
y de igual modo conculcaron derechos humanos y violentaron al país con la militarización de la seguridad pública. El mensaje de Andrés Manuel López Obrador, consistente en que prevalecerá el ejército y la marina realizando funciones de policía hasta en tanto se articula la Guardia Nacional y en función de la supuesta incompetencia de la Policía Federal, no solo comunica que el próximo mandatario seguirá violentando el orden constitucional y los derechos humanos, sino que revela la ausencia de conocimiento en lo que a la complejidad de la violencia se refiere por parte del equipo que rodea al futuro presidente. Esto es así, pues es un falso dilema que subyace en la doxa, así como en voces hegemónicas, que las soluciones en materia de seguridad solo se reduzcan a la profesionalización de la policía o a su militarización. Pensar que los conflictos se resuelven exclusivamente en las coordenadas apuntadas implica tener una visión ideal, unidimensional y estática de la violencia. Por el contrario, lo cierto es que la violencia posee un carácter dialéctico, multidimensional y dinámico. La violencia no solo es directa, como se visibiliza en la construcción social y mediática de la realidad. Esta también posee una dimensión estructural u objetiva, que se percibe en la precarización de la vida con las relaciones sociales de producción en la modernidad avanzada. Posteriormente, se manifiesta en forma de violencia directa o subjetiva. Sin embargo, la violencia estructural está obliterada o invisibilizada por una operación ideológica que la normaliza como las reglas naturales del orden social. De esta manera, mientras no se modifique sustancialmente esa realidad aceptada como normal y se pretenda combatir únicamente a la violencia directa con el endurecimiento del control, los estados seguirán siendo agentes de esa violencia estructural que crea las condiciones para la explosión de la violencia subjetiva. Deben crearse las condiciones materiales de existencia que le devuelvan al poder punitivo su naturaleza subsidiaria y de última ratio. En el estado actual, a causa de la aparente falta de alternativas frente a la situación de la violencia, las acciones basadas en nuevas formas de mirar la cuestión criminal parecen improbables. Sin embargo, improbable no significa imposible. Debemos continuar el trabajo de estudios sociales transdisciplinarios que nos permitan trascender la visión hegemónica del conflicto para entender y modificar realidades desde acciones que tengan como conciencia rectora el conocimiento de la compleja fenomenología de la violencia. Les agradecemos, amigas y amigos, que nos siguen en redes sociales. Se despide Fernando Falconi Musquiz, investigador del Instituto de Estudios Criminológicos Transdisciplinarios, agradeciendo igualmente los comentarios que deseen externarnos.